I went to visit the Warani that live along the Maxis Road to ask them how their lives had changed since the oil company came in. Tenemos yuca, tenemos plátano, toda esa comida nosotros más antes. Ese, no comemos papaya, otro lado viene traer afuera. Tremendo yuca, maduro de yuca también comemos vivido. Solo eso es que han tenido. Sí, nada más vivido. ¿Y animales? Animales ustedes, comemos. ¿Cómo qué tipo de animal comieron? Ese sajino, huangana, pava y mono. ¿Y qué hizo su padre y qué hizo su madre? Para cazaría a mi padre y mi madre coger yuca. Traer un día chicha y que lo acompañaba con pescar, mujer. Uh-huh. Sí. ¿Y siempre? Y un halo tenemos un poco jóvenes, y un guerrero guaraní, como fabricado de Antonia de Landa, con guerrero, sí, siempre vivido. ¿Y ustedes siempre se quedaron en el mismo lugar? No, otro lugar. ¿Cada no, cuánto? Cada un mes vivido y otro mes otra casa. Y otro mes otro lugar. Para donde Coloray, para 3 meses de regreso ahí mismo. ¿Y usted de niño caminando en el bosque? Sí, caminando de río amalando nuestro padre, pasar a otro lugar. Con cabo de llana. Amarrar otro lado pasa. Carga de hombro también. Sí. Ahora más fácil como canoa. Canoa como tiene, cuando llegaba de cerca del río, como guarumón cortar. Guarumón clavado de palo, pambil encima en caña. Ahí va. Cuando era niño no había la necesidad de tener dinero, ¿no? Porque vivían del bosque. Tenemos landa, pocona, hamaca, con este vivir. Todo. Tenían todo, sí, lo que necesitaban. Todo de comida temblada. Uh-huh. Y recién enseñaba cuando saliendo de aquí, afuera, cuando estudiamos en la escuela, identificaba a los misioneros, ese dinero enseñado. Uh-huh. Más antes vivido nosotros no otras cosas, como dinero hecho hojas. ¿Y cómo cambió su vida después de que vino la carretera? Venimos nosotros como vivir nomás. Nuestro padre no es solo familia, otra familia, otra allá vivir. Otra familia más grande, otra allá vivir. Con igual vivir nosotros. ¿Y cambiaron porque ahora viven en casa de cemento? No, de cemento, ¿no? Solamente cuando estudiaba de niño, esta casa más espacio pulido nomás. Con agua de catarumigo. Esa es la vida de estudiante. Nuestro padre no es ahí mismo vivir. Otro lado, otro año, otro lado, otro año. Hoja tapada. Hoja también pudrida rápido. Otra vez, cuando 10 años ingresa, ahí mismo pongo la casa. Otra vez donde vivir de antes, ahí mismo pongo. Ese resto no va a limpiar. Chácala también, 10 años, ya está grande árbol, ahí mismo temblado. Es más allá, no temblado. Es hacha, no tumbaron bien. Hacha de piedra, guarumón tumbado. Ahora hacha nomás. Hacha. Sí. Hacha de machete. Yo me preguntaba, piñón de bosque. Ya están lañados, contaminados, no paga de bono. Solamente carretera, sí hay mucha gente va a Cataría. Más de cerca del río, sí vive. Pero, ¿y ustedes comen otras cosas también que no comían cuando era niño? Sí. Ahora ya cambio, varios equipos comemos, papas, arroz. Cebolla, arroz, colas, galletas, compramos varios equipos también.